Yo me quiero tomar un rato para decirte lo que pienso sobre la ley de medios. A ver, la ley de medios, en teoría, es encantadora, está buenísima. Cualquier chico de la facultad se mea por la ley de medios. Ahora, es tan teóricamente perfecta que a la vez es inaplicable. Yo apoyé la ley de medios cuando salió. Mi relación con Clarín era espantosa. Y en aquel momento incluso pasó una cosa muy loca vista desde hoy. El gobierno me usó a mí para difundir la ley de medios. Y yo aparecía en Fútbol para Todos. Increíble, realmente increíble. En el mismo programa después usaron para tratar de cagarme. Labor periodística masculina en televisión. Aquí están los nominados. Labor periodística masculina. Germán Paoloski, Diario de Medianoche, Telefe. Guillermo Andino, América Noticias, primera y segunda edición, América. Mi relación con la tele fue siempre... Jorge Lanata, Periodismo para Todos, el 13. Es muy loco porque la misma industria que me premia me saca. Vamos a ver entonces, aquí tengo Premio Labor Periodística Masculina en Televisión y el ganador... Es Jorge Lanata, Periodismo para Todos, el 13. Jorge Lanata es periodista y escritor argentino. Inició su carrera a los 14 años con la redacción de cables informativos en Radio Nacional. ¿Cómo estás, Jorge? Felicitaciones. Además, vos priorizas la vida y la integridad de la madre, quien es la que toma las decisiones sobre la integridad y vida del ser inocente que se está formando para nacer. Ante un aborto ilegal o legal, corre riesgo la madre, independientemente si es legal o no. Pero que seguro que va a morir, seguro que va a morir, seguro que va a terminar exterminado, es el feto, es la cría, es el embrión, es el bebé. Pero eso a vos no te interesa, no te importa. Solo te interesa la integridad de la madre. A ver si me entiendes, es un parca. A ver si logras comprender. Esta madre que está embarazada es quien ha tomado las decisiones para llegar a embarazarse. No estoy diciendo que la que ha decidido embarazarse adrede, a propósito, pero sí es quien ha tomado, en un 99,99% de los casos, o sea, los casos que no han sido violaciones, es quien ha tomado todos los recursos necesarios para llegar a estar embarazada. No importa si... No importa nada, o sea, para uno, a vos no te importa nada, o sea, eso no te importa. La mujer que decide abortar es la que ha cometido supuestamente el error. Es la que, no solamente la que ha cometido el error, sino que ya no ha sido abortada, el momento de nacer ella no ha sido abortada, ha tenido su chance de vida, sus elecciones, ha llegado a su adultez de manera tal que ha tenido la edad suficiente para mantener relaciones sexuales con quien quiera, se ha embarazado, por decisión propia, llega a embarazarse, accidentalmente, pero por decisión propia, es ella la que comete el error, el supuesto error de embarazarse, y le quiere hacer pagar a la cría, que no tiene nada que ver sobre el supuesto error de la madre. ¿Eso me estás diciendo? ¿Que le quieres cortar, truncar la vida a ese ser que no tiene ninguna culpa, pero ninguna culpa de que esa mujer se haya embarazado? Y así sea violada, inclusive no tiene ninguna culpa. Piensa un momento, por favor. La mujer aborta porque quiere abortar. Y inclusive a veces se embaraza porque quiere embarazarse y después, una vez que está embarazada, se arrepiente y quiere abortar. Pero supongamos que queda embarazada por negligencia, no por falta de educación, no por falta de conocimiento. Porque eso hasta alguien que no sabe ni leer ni escribir sabe que mantener relaciones sexuales sin protecciones, sin tomar medidas de que traten de evitar el embarazo, va a quedar embarazada. Eso lo sabe cualquiera. Entonces no es ni falta de educación, no es ni falta de información. Simplemente es negligencia de esa madre que vos estás defendiendo
que queda embarazada. Y esa mujer que aborta, decide abortar, quiere abortar. Por eso vamos a un centro abortivo, ya sea clandestino o legal. Por eso me sorprende tu argumentación, tu manera de razonar, te juro, me sorprende. Vos dices que tú estás sesgado, yo veo la realidad con tan claridad, o hago tan grande los ojos, que veo de los dos lados. Y eso es lo que a mí no me permite decidirme, estoy en favor del aborto o estoy totalmente en contra del aborto. Pero vos solamente te encierras y repites los comentarios que dicen abajo, decide Adrián esto y decide Adrián esto, y no te olvides decir Adrián esto, que le vas a hacer el video, y vos vas y rajas y repites, pensa un poco, deja que ellos me contesten a mí, en los comentarios que vean video, déjalos, pero vos pensá un poquito, la mujer va a un centro abortivo por decisión propia, no hay una ley que obligue a la mujer a abortar, está obligado, usted tiene que abortar, tiene que ir, no, la mujer va por decisión propia, amigo. ¿De dónde sale que la mujer no quiere abortar? Entonces, ¿por qué aborta? ¿Por qué decides abortar? A ver, vos decime. Increíble. Luego dices, qué curioso que para hablar de lo que se defiende una ley, no se presente ni un solo documento que acredite ese vacío legal, o donde se explique cómo se permite ese tipo de encubrimientos, refiriéndose al video. Si esta es la referencia que has utilizado, me dices a mí, para saber cómo funciona la legalización en España, o la legislación en España, por precisión de debate argumental, vos a mí me dices por precisión de debate argumental, te digo que tu conocimiento está bastante sesgado. Yo te estoy presentando el final. Yo te estoy presentando la torta hecha. Y vos me estás pidiendo que te presentes pruebas de cómo se hizo esa torta. Te lo voy a traducir para que a ver si me logras entender. O sea que según vos, como este documental informativo no te presenta una documentación o la falla en la ley de cómo permite que se pueda hacer eso, entonces está mal todo y el argumento es pobre. Te estoy presentando el resultado, amigo. Te estoy presentando el resultado que si esa ley, esas leyes existen, sirve de escalón para hacer cosas más atroces todavía y que son fácilmente violables. Te estoy presentando la prueba. Y vos me pides antes, no, eso, la prueba no quieres ver. Vos quieres que te presente cómo podría, se puede, manera se puede violar la ley. Eso me estás pidiendo vos. Si vos no quieres ver la realidad de tu país, en efecto y relación a estas leyes pro-abortivas, ¿por qué me dices a mí que soy yo el sesgado? Si te presentamos pruebas. ¿Sabes qué me hace acordar? A los creacionistas, cuando les presento pruebas de evolución, restos fósiles, pruebas irrefutables, como el video de las cámaras ocultas estas que se muestran en una clínica abortiva, y me dicen, no quieren aceptar la prueba, no, preséntame un estado de transición, un fósil transicional. O explícame cómo se pasó de transición a transición. Eso, y no quieren ver la prueba real, el final, el acabado, el que más interesa, el argumento, el que más importa, no lo quieres ver, no lo quieres tomar. O sea, pasándote limpio. Vos me estás pidiendo que te muestre errores de la ley, cuando la ley no puede, te puede tener errores o no puede tener errores. Amigo, el error mismo es que la ley exista, que esa ley exista. Ese es el error, la ley, la misma ley es el error. Porque hacerla legal al aborto durante esas primeras semanas, estás permitiendo que las clínicas pongan carteles grandes, se realizan abortos y se trabaje de ahí. Si se echa la puerta, cerramos la puerta y trabajamos sobre el aborto, sacamos la puerta en casa a la basura, como te he mostrado en el video. Eso es todo. No sé por qué pides pruebas sobre pruebas. O sea, si yo te traigo un perro a vos, yo te digo, yo tengo un perro, te traigo un perro, vos dices, no, pero no te creo que es un perro, mostrame la manera como pudo haber nacido ese perro, no quieres ver el perro. Eso está pasando, amigo, ¿sí? Lo peor que puede hacer una persona es no querer ver. No existe peor ciego que no quiere ver. Yo soy sesgado, vos sos ciego.
esta grabación, dices vos, porque no quiero llamarlo informativo, para vos no es información. La persona que da una argumentación, una crítica de lo que está presentando, ya eso no es prueba. Una prueba es quedada, sin este comentarios adicionales, según vos. Esta grabación, porque no quiero llamarlo informativo, dices vos, presenta dos falacias, argumento a misericordia y el lenguaje prejuiciado, y en todo momento está repitiendo lo mismo, me chupo un huevo que diga lo que diga, ya tengo que pasar limpio entonces la prueba. Lo mismo para que por cansancio y aburrimiento comenzaran a tener razón sin presentar ningún argumento de peso. Otra vez vuelvo a querer lo mismo. Vos me estás pidiendo argumento, argumento, no quieres prueba, quieres argumento, 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 escrito, papel, papel, argumento, argumento. Pero la prueba de peso la rechazas. Como muchos creacionistas que se han enfrentado a mí. La prueba no le interesa, prueba no me traigas, no, argumentame. Guitarreo, charará, charla, chamuso. Eso se puede pilotear, amigo, sé un poco serio. Nunca un argumento, nunca la labia, nunca tiene que estar por encima de las pruebas. Es por eso que ante los juicios la prueba está por sobre el testimonio, ¿sabías? Un juez primero pide pruebas, pide un juez, pruebas, tráeme pruebas. ¿Hay testimonio? Bueno, hágalo pasar, vamos a escuchar. Y ese testimonio puede ser verdadero, ¿cierto o falso? O dudoso. Pero lo que prioriza siempre son las pruebas, y vos lo estás rechazando. La prueba de que esas leyes permiten atrocidades. Aún si la mujer está embarazada de una semana y aborta y hace una atrocidad, dices también, estamos desfasando una ley completa, la ley de esos tres casos que particulares que mencionas, la de aborto de 1985, la de 2010, permite el aborto libre. Y aquí cuando me asusto. Amigos, si son parques, yo creo que vos defendías la ley de 1985, yo creía que esa era la ley que vos defendías. Yo desconocía, voy a ser sincero, no voy a ser orgulloso como vos, y si voy a reconocer mis errores, espero vos tengas la grandeza de reconocer tus propios errores. Yo desconocía esa legislación del año 2010 referida al aborto de tu país, y puedo desconocerla, ¿eh? Soy ignorante de ese ítem, de esa ley, de esa legislación del año 2010 en tu país, y es perdonable porque soy argentino. Es como que yo te diga, ¿cómo vas a conocer la ley de medios de aquí de Argentina? Vos siendo que sos español. Amigo, yo creía que vos defendías el aborto bajo esas tres condiciones, o sea, la del 1985, que la mujer puede ser abortada si ha sido víctima de una violación, que eso hasta inclusive es discutible, que puede ser abortada si el feto nace indiscutiblemente, va a nacer, hay pruebas científicas que van a ser con una patología grave, lo cual medicinalmente no es recomendable que nazca en esas condiciones, o tres, que la mujer tenga graves riesgos durante su embarazo o el momento de parir, o sea, lo que se conoce como embarazo riesgoso. Yo creo que eso vos defendías, ahora veo que no, vos defiendes que aborte cualquiera. Esta ley del año 2010 de tu país que permite abortar cualquier mujer, porque se le da la gana, la más sagrada gana, sin necesidad que le justifique nada, quiero hacerlo. Y vos decís que no, la mujer no aborta porque quiere, ahora sí. En el 2010, la del 2010, permite que la mujer que quiera aborta. Y eso defiendes vos. El aborto libre. Y me asusta.